Bueno, mi gente, toda la calle, vea. Martes 27 de febrero. Ah, bueno. Hoy estamos. Vea, bueno, pues no queda duda. Estoy con unos líderes de aquí, del sector del Calvario, papá. Y damnificado también, hermano. Y él nos va a tirar la. Tírenos la verdad. Fuerte la verdad, aquí como dijo. Págale el Calvario. La verdad, torero, es que todo esto donde ves demolido, enseñémosle a las personas. Eran mueblerías. Negocios de. Negocios donde había más de 20 personas por cada negocio. Miren, ¿verdad? Miren cómo quedó esto, ya. Sigamos, sigue contando. Y miren cómo la empresa de renovación urbana ha dejado la comunidad. En realidad, somos más de 200 familias, digámoslo así, de tradicionales del mueble en el sector de la 13 aquí en Cali, que nos quedamos sin trabajo debido a la empresa de renovación urbana dentro, torero. Sí. Y me gustaría que la gente de Cali conociera la verdad. La verdad, la verdad, la verdad. El sector no era solamente drogadicción y vandalismo, sino que habían muchas personas, como la empresa que tenemos aquí al frente, que llevan 40, 50 años en el sector y son personas emprendedoras. Emprendedoras, sí. Estoy contando la historia, aquí vayamos y aquí caminando. Te cuento que de todos los muebleros que hay, el 95%, si no es más, están en la quiebra. Personas que tenían su negocio donde le daban trabajo a 15, 20 personas directamente y quién sabía cuántas más indirectamente. Pero debido a esta intervención, todos nos quedamos sin trabajo. Y la empresa de renovación urbana no nos da ninguna solución. Dice que nosotros no éramos nadie en el sector cuando consideró que éramos los dueños del sector. Me imagino que esto lo bajaron de estrato, ¿no? Después de ser un estrato 3, lo bajaron al 1 para poder pagar una chichigua. Yo, la verdad, me gusta decir la verdad. Y una chichigua, ¿y esos apartamentos? ¿Usted sabe cuánto vale cada uno? 210 millones de pesos. Imagínense, no lo estoy diciendo yo, imagínense. Cada apartamento, imagínense. Y fuera de eso, no los quieren habitar los que compraron. A mí me están ofreciendo uno en 80, ¿en serio? Sí. Me dijeron, ven, los quieren. Porque ellos dicen que lo que les prometieron. Vean, sin palabras, ¿sí o no? Y a ustedes también les prometieron una vuelta y nunca les cumplieron. A nadie en la comunidad implicada dentro del proyecto Ciudad Paraíso, la empresa de renovación urbana o empresa de desarrollo urbano, como se llaman ahora, nos ha cumplido. Realmente nos sentimos desconocidos por esa empresa. Bueno, mi gente, bueno, allá. Esta es la realidad, hermano. Nosotros no hablamos caspa, ¿sí o no? Yo hablo a lo que voy. Si quieren, yo les vendo un apartamento barato. Aquí se los tienen un poquito, si no, se los vendemos baratico y lo conseguimos. Se lo fiamos y quieren. ¿Se viene o no se viene? Ya saben, estamos repegados, ¿no? Toro la calle. Esta es la primera parte de este video, que esto sigue. Estamos repegados, ¿no, papi? ¡Pau!